Imagina tener un don y durante muchos años poder ser sensible a las almas que ya dejaron este mundo. Un día entras a tu cuarto y te encuentras cara a cara con una persona que nunca has conocido. ¿Qué harías? O por el contrario, un día estás tranquila en tu casa con tu hija y esta se va a jugar a la casa de una amiga. Al regresar te cuenta que estuvo feliz, divertida, jugando con su amiga y su hermanita. El detalle es que su vecina y amiga era hija única. Esta y otra historia vendrán más adelante. Muy buenos días, tardes, noches o la hora en que nos estés viendo el día de hoy. Y bienvenidos. 3 y 33 presenta Historias Paranormales en Vivo. Y el día de hoy tenemos un gran programa. Hoy presentamos dos historias paranormales que llegaron a la cuenta de Instagram. Ahí me encuentras como @doctormisterio o 3 y 33 basado en hechos reales. Ahí puedes enviarme tu experiencia paranormal. Y antes de empezar, quería invitarte este jueves 2 de noviembre a las 8 de la noche en el bar Lima 39, donde tendremos nuestra primera grabación de podcast en vivo. Nos acompañarán nuestros amigos de Entelequia, Perú, quienes nos van a mostrar amplio material paranormal que han logrado recabar durante todas sus investigaciones. A su vez estará siendo musicalizado por la banda de rock Exilio, quienes harán covers alternativos como Papa Roach, System of a Down, Evanescence, entre otras bandas. Y obviamente el evento será musicalizado por ellos. No te pierdas esta oportunidad de poder compartir con nosotros tu experiencia paranormal y poder oír de ti. ¿Cuál fue ese episodio aterrador en tu vida? Quizás en la niñez, quizás en la adolescencia o de repente en el trabajo. Nos vemos este jueves 2 de noviembre. Las puedes encontrar las entradas en mi cuenta de Instagram. Me escribes directo y pues te diré cómo comprar tus entradas. Ahora sí, comenzamos con la primera historia. Nos escribe Cristel, desde San Juan del Urigancho. Esto le sucedió en el año 2019. Ella se encontraba rumbo a su cuarto. Quería cambiarse porque tenía una reunión y debía salir. Sin embargo, al abrir la puerta, se encuentra frente a frente con un hombre. Este tenía aspecto de una persona ya mayor, aproximadamente unos 70 años. Tenía el rostro arrugado, una barba prominente, tenía canas y tenía un sombrero en la cabeza. Se lo veía demacrado. Cristel, desde joven, ya tenía esta afinidad con las almas, con las personas que ya habían dejado este mundo. De una u otra manera, los había podido ver o los había podido sentir. Sin embargo, nunca, en sus 16 años en aquel entonces, había tenido una experiencia tan directa. Porque lo pudo ver claramente, como tú puedes ver a quien tienes al lado justo ahora. Ambos se quedaron viendo a los ojos durante casi 2 minutos. De pronto, Cristel decidió romper con esta situación y dio un paso hacia adelante. Al hacerlo, esta persona corrió hacia ella, pero la esquivó. Salió por un lado y se perdió en la pared detrás de ella. Esto la perturbó aún más. Sin embargo, ahí entró, se cambió, salió. Y como ya tiene este don desarrollado, ella solía contarle a su familia cada que veía a un familiar. Y él obviamente físicamente no estaba ahí, porque se daba la situación de que cuando ella veía a estas personas, a los días o semanas, lamentablemente, ellos partían de este mundo. Cristel, para no sentirse culpable, le contó a su madre lo que acababa de pasar y le dio una descripción detallada del hombre que tenía enfrente, pero nadie lo reconoció. Sin embargo, pasaron 2 días. Y Cristel, cuando regresó de estudiar, vio frente a su casa estacionado una carroza fúnebre. Vio que la familia del segundo piso
estaba de luto y estaban bajando un féretro. Cristel y su familia vivían en un edificio familiar que era de departamentos alquilados. Las personas del segundo piso no eran muy cercanos a Cristel y su familia, por ello ella no reconocía al anciano que había visto en su cuarto. Sin embargo, cuando bajaron a darle el pésame a sus vecinos, sacaron una gigantografía. Y en ella pudo ver al anciano que estaba en su cuarto 2 días antes y a quien estuvo viendo a sus ojos fijamente. El detalle que hace un poco más espeluznante esta historia es que el cuarto del anciano estaba exactamente debajo del cuarto de Cristel. Este anciano ya tenía días en el hospital. Así que lo que ella entendió era que vino a recoger sus pasos y al ser una persona mayor quizás no reconoció muy bien la casa y por error se metió al cuarto de Cristel. Pero al verla, supo que estaba en el departamento equivocado y bajó, para quizás así despedirse de su familia. Y dime tú, ¿cómo te sentirías si tuvieras este don de lamentablemente poder predecir la muerte de alguien conocido o de un familiar? Te leo en los comentarios. Vamos con la siguiente historia. Bueno, la siguiente experiencia paranormal nos la cuenta Susan. Ella está casada con un ingeniero químico y este tiene un trabajo en una mina. Por temas de seguridad de su familia, prefirió no decirme en qué mina. Sin embargo, nos dijo que esta empresa le dio la facilidad a su esposo de poder mudarse con su familia, su esposa y su hija, a unas casas que habían habilitado para el personal de mandos altos, entre ellos su esposo. Llevaban ya viviendo cerca de la mina unos 2 meses, y su pequeña hija ya había entablado una amistad con los hijos de otros ingenieros. Esta tarde en particular, su hija decide pedirle permiso a su madre, a Susan, para poder ir a jugar a la casa de su amiguita. Susan sabía que su vecina tenía solo una hija, así que aceptó. Su pequeña fue y estuvieron jugando hasta la noche. Cerca de las 8 de la noche, la madre de esta niña la trajo de regreso y la dejó en casa. Para esto, ya el esposo de Susan había regresado de trabajar. La pequeña, como cualquier niño, empezó a contar que estuvo divertido el día jugando con su vecina y que conoció a su hermanita. Esto dejó fría a Susan, ya que ella sabía muy bien que sus vecinos del costado solo tenían una hija. Y le hizo una pregunta a Susan a su pequeña para corroborar y escuchar bien qué era lo que había pasado. De repente tenía una prima o de repente una vecina se había unido a las dos. Y por eso eran 3, pero la pequeña asumía que era su hermanita, ¿no? De su vecina. Sin embargo, la pequeña empezó a hablar y a decir que no. Que estaban riéndose las 3. La pequeña vino de un lugar y empezaron a jugar. Y se presentó como su hermanita. Es más, la vecina de Susan dijo que era su hermanita, pero que a veces la visitaba. Entonces, al día siguiente, Susan se encuentra con su vecina. Y a modo de curiosidad, le dice, oye, no sabía que tenías otra hija. O de repente es una sobrina. Que estuvo jugando con mi pequeña y tu hija. Ante esta afirmación, la vecina de Susan se quedó fría del miedo. La quedó viendo un poco insegura y le dijo, yo solo tengo una hija. En ese instante, la sangre se le heló en el cuerpo a Susan y no supo cómo reaccionar. Sin embargo, su hija no acostumbraba a mentir. Ella le había enseñado la importancia de siempre decir la verdad, aún a pesar de que haya cometido un error.
le daban esta formación a su hija. Así que no entendía por qué su hija seguía hablando de la hermanita de su vecina. El tiempo después, volvió a jugar con su amiga y otra vez se manifestó la hermana de su vecina. Ante esta situación, Susan ha preferido ya evitar que su hija visite esa casa, porque probablemente no sea una niña de este mundo a quien su hija esté viendo, y no quiere que se la perturbe más. Ya que su hija a veces dice que no entiende por qué la hermana de su vecina hace cosas extrañas. Y dime tú, ¿qué harías si tu hijo, hija, sobrino, te dice de pronto que su hermanita o una hermanita fantasma está ahí contigo? ¿Cuál sería tu reacción? Pero ya pasó, güey. Y justo mientras estamos aquí, bueno, estamos comentando sobre el sismo que se acaba de dar, ¿no? Bien dicen que la realidad supera la ficción. Guardemos la calma, conservemos siempre la calma. Procuremos, si se dan estas situaciones, procuremos salir con tranquilidad. No, si es que es necesario apresurarnos, pero sin dejar de pensar en el prójimo, en quien nos acompañe o con quien estamos, para evitar accidentes. Bueno, volviendo al tema, dime tú, ¿qué hubieras hecho en esta situación? ¿Qué hubieras hecho si hubieras visto que tu hijo, hija, sobrino, sobrina o hermanito o hermanita te dice que está jugando con un amiguito y sus características te dan a entender que este amiguito ya no está en este mundo? ¿Cuál sería tu reacción? Te leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos video nuevo. Comenta y comparte. Y déjame tus experiencias paranormales en @doctormisterio. El día de hoy, tenemos un programa diferente, ya que el día de hoy no tenemos un invitado per se. Con eso seguimos la próxima semana. Pero el día de hoy vamos a rememorar, al estilo de 1333, una de las leyendas urbanas peruanas, leyendas terroríficas del Perú, que nos ha acompañado durante muchos años. Espero que la disfruten. Y déjenme en los comentarios qué otras leyendas quisieran que se narren en la cuenta. El siguiente espacio nace para poder rememorar aquellas historias que alguna vez en nuestra vida nos llevaron al límite entre el miedo y el terror. Aquellos relatos que de manera oral eran transmitidos de generación en generación. 1333 presenta Leyendas Terroríficas Limeñas. María Marimacha, lunes 8 de mayo de 1950, 8 p.m. María del Socorro era la hija menor de una familia de anticucheras que llevaban la tradición de preparar este delicioso platillo desde hace generaciones en las calles de Barrios Altos. En este día en particular, doña Elena, madre de María, le encargó ir al mercado por un kilo de corazón de res y una botella de aceite para la tradicional preparación de los anticuchos. Sin embargo, antes de que María saliera de casa, le hizo una advertencia, que si la volvía a encontrar jugando con niños, como si ella fuera un muchacho, le daría una tunda de padre y señor mío, que nunca se le olvidaría. Y es que la pobre María prefería divertirse con los niños, jugando a las canicas, que con su hermanita y vecinas, jugando a las muñecas. A raíz de este gusto por jugar canicas, su madre le puso el sobrenombre de María Marimacha. María salió de casa en rumbo al mercado, despreocupada y contenta, ya que sabía que de camino se encontraría con sus amiguitos. Y así sucedió. Estos le preguntaron a dónde iba, y ella les dijo lo que su madre le había encargado. Ante esta información, uno de ellos la retó a un juego de canicas, todas las mejores que él tenía, versus el dinero que ella traía.
María no lo pensó dos veces y aceptó el reto. El juego estuvo reñido, pero finalmente ella perdió la partida y también el dinero de las compras. Los niños se fueron riendo por la candidez de María y esta se quedó preocupada por lo que su madre le haría al haber perdido todo el dinero. Pero mientras pasaba por fuera del cementerio presbítero maestro, se le ocurrió una terrible idea. Su madre necesitaba un corazón y era muy seguro que aquí encontraría uno fresco y quizás de un sabor similar. Recorrió atemorizada los pasadizos del camposanto hasta lograr encontrar un nicho fresco. Profanó la tumba y con la ayuda de un vidrio roto, logró quitarle el corazón al cadáver de un hombre que, para sorpresa suya, lucía fresco como si aún ni siquiera hubiera entrado en proceso de putrefacción. Cogió una bolsa vieja del suelo y en ella guardó el órgano recién sustraído. Unos pasos más adelante encontró una botella vacía y no tuvo mejor idea que miccionar en ella para hacerle creer a su madre que eso sería aceite. Una vez que logró casi llenar la botella, se dirigió a casa y logró timar a su madre y hermana con los productos que trajo. Su madre se dispuso a preparar el tradicional platillo y lo sirvió primero a sus dos hijas antes de salir a trabajar. Pero para sorpresa de ambas, María no quiso probar los anticuchos, alegando que no tenía hambre, pese a que este platillo fuera su favorito. Las horas avanzaron y doña Elena debía salir a vender sus tradicionales anticuchos. Usualmente sus dos hijas iban con ella, pero en esta ocasión María se encontraba exhausta. Y era lógico, después de haber profanado aquella tumba. Así que en esta ocasión no acompañó a su madre. Craso error. Doña Elena y su primera hija salieron de casa, dejando a María sola para que pueda descansar. La oscuridad inundó el viejo solar donde vivía, y María se disponía a dormir un poco, cuando una voz gutural irrumpió aquella vieja casona. ¡María! Era casi como si un susurro la estuviera llamando al principio. ¡María! Esta vez la voz sonaba más fuerte, y las fuerzas abandonaban el cuerpo de la pobre niña, a raíz del miedo. ¡Devuélveme mi corazón, María! ¡Devuélveme mi corazón, María Marimacha! María corrió sumamente asustada para escapar de la casa, pero una figura enorme estaba de pie en medio de la oscuridad. Sus ojos eran sumamente negros y la sangre inundaba su oscura garganta como su pecho abierto por el vidrio que utilizó María. Era imposible. Ella había tomado el corazón de un cadáver. ¿Cómo era posible que esté de pie en su casa, reclamando la parte de su cuerpo que fue tomada? María Marimacha, devuélveme mi corazón. Ante este gutural grito, María corrió aterrada hacia su cuarto y se encerró en él. Pero el precario cerrojo no la mantendría a salvo de ese aterrador cadáver que estaba en su sala. Así que no tuvo mejor idea que esconderse dentro del viejo ropero que había en su habitación. Los pasos de aquel cadáver andante se sentían más cercanos cada vez. Y de pronto, el ruido infernal que estaba torturando a la pobre María se detuvo en seco. Un silencio absoluto inundó el cuarto. Y ante esto, María intentó asomarse para poder corroborar que aquel ser se había ido. Pero esta vez la voz se volvió a escuchar. Dentro del mismo ropero. María Marimacha, devuélveme mi corazón. El sonido de las llaves afuera de la sala anunciaban el regreso de doña Elena y su hija mayor, luego de su jornada laboral. Una vez dentro de la casa, doña Elena empezó a llamar a María para que la ayude a guardar las cosas que trajo en la cocina. Pero no se escuchó respuesta. La hermana de María se apresuró a despertarla, pero tampoco la encontró en su cama. Doña Elena se disponía a lavar los trastes del trabajo, cuando un grito desgarrador salió de la habitación de sus hijas.
La mujer corrió hacia el lugar y se encontró con su hija mayor sumamente aterrada y desesperada, que señalaba el ropero que compartía con María. Al asomarse se encontró con la horripilante escena que su hija había descubierto segundos atrás. En el ropero yacía María con los ojos en blanco, la boca sumamente abierta y el pecho desgarrado de lado a lado, mostrando sus órganos sangrantes, pero con la ausencia del corazón de la pobre María Marimacha. Esta historia nos trae la moraleja de que es mejor decir la verdad antes que profanemos una tumba buscando respuestas. Nos vemos la próxima con otra leyenda terrorífica de Lima.